Bienvenidos, estamos en el Palacio de las Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ciclo de entrevistas de Planeta Azul. Y hoy tenemos el gusto de estar con Federico Robledo, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, y también con Diego Moreira, que es licenciado en Ciencias Oceanográficas también de la Universidad de Buenos Aires. Ellos han presentado un proyecto a fin del año 2012 que se llama Anticipando la Crecida, y les vamos a preguntar de qué se trata. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros, Federico, Diego, y me gustaría saber qué es Anticipando la Crecida. Bueno, Anticipando la Crecida es un proyecto que pensamos junto a Federico en fines del 2012, que surgió un proyecto de extensión dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, un proyecto de articulación con la sociedad, tratando de atender, ¿sí?, a las inundaciones, tanto por crecidas o subestadas como por lluvias intensas. Como oceanógrafo, no podía abarcar solamente esta problemática, así que junto con Fede, que es meteorólogo, fuimos pensando en este proyecto, digamos. Es que se necesitan las dos áreas de la ciencia como para poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Sí, Anticipando la Crecida, lo que se propone es no solo ir a buscar la demanda concreta de un pronóstico de lluvias extremas, de subestada, sino también trabajar con el conocimiento local que se encuentra en un barrio en particular, en un territorio. Entonces ahí es donde se conforma un equipo interdisciplinario donde, como dijo Diego, hay oceanógrafos, meteorólogos, geógrafos, antropólogos. Se han sumado diferentes disciplinas a trabajar, a pensar una problemática concreta como son las inundaciones, cada uno con su enfoque, pero siempre teniendo en cuenta el conocimiento local que existe en materia de inundaciones o de lluvias, digamos. ¿Quién puede decir cuándo se inunda una esquina determinada o en qué momento? La persona que vive en el barrio. ¿Por qué eligieron Quilmes? ¿Alguno es oriundo de la zona o fue algo casual o tiene un motivo de ser? En realidad surgió como una prueba piloto en un determinado lugar donde ya teníamos establecidos algunos contactos. Específicamente fuimos a buscar ese lugar, sino que ya teniendo algunos contactos, lo pensamos como una prueba piloto. Un poco la premisa que también trabajamos es que no solo los extremos pueden estar generando un impacto, sino que la conjugación de dos eventos que no son extremos también pueden llevar a un impacto. ¿Cómo es eso? Y, por ejemplo, ahí es donde encontramos el barrio de La Ribera, en Quilmes, donde se ve afectado por sudestadas y por lluvias. Entonces, ¿qué puede pasar? Una sudestada que tal vez es moderada o leve, que no alcanza a superar el nivel de inundación, se conjuga con una lluvia que tal vez no es estadísticamente un extremo, y esas dos cuestiones conjugadas pueden generar anegamientos en una determinada cuadra, una determinada manzana del barrio, pueden suspender clases. Entonces, ahí es donde se empieza a trabajar en esto de conjugar dos cosas no extremas, y encontramos la Ribera de Quilmes como algo importante, donde se da este fenómeno. Ahora, una vez que ustedes conjugan las herramientas y que trabajan en conjunto las distintas áreas de la ciencia, llegan a un producto final o llegan a un resultado, ¿qué se hace con ese resultado? Es lo que comúnmente se llama una alerta temprana, ¿cómo es? Bueno, las alertas, la responsabilidad del servicio, de los dos servicios, tanto el Servicio de Geografía Naval como el Servicio Meteorológico, son los responsables en brindar las alertas. Lo que nosotros empezamos a tratar de colaborar es cómo le llega esa información al usuario. Tal vez nosotros podemos tener las mejores herramientas de pronóstico, los mejores modelos, y el vecino no se entera porque no escuchó la radio, o el que está en la radio no sabe cómo transmitir la alerta, o lo mismo, se enteran de la alerta pero no saben qué hacer, o por más que sepan qué hacer, no lo hacen por miedo a, si se van de su casa, que le roben su casa, que son cosas que en el barrio ocurren. Así que también ese canal de comunicación, esa pata de la comunicación es muy importante. Podemos ser muy eficientes en nuestra profesión con las mejores herramientas, pero no vamos a poder evitar una inundación, porque la lluvia va a seguir cayendo y la subestada va a seguir ocurriendo, pero sí podemos mejorar el tiempo que le damos a la gente, a Defensa Civil, a los bomberos, a policía, para que pueda responder rápido y que la gente esté entera qué cosas tiene que hacer en esos eventos. Ahora, ustedes deben haber tenido que ir al campo, digamos, deben haber tenido que entrevistar a quienes sufren de estas situaciones ante eventos climáticos, como ustedes cuentan. ¿Eso se ha hecho? Sí, ahí lo que tomamos como estrategia para trabajar en el campo fue trabajar con escuelas secundarias de la zona, ya sea en Quilmes como en La Matanza.
¿Por qué? Porque en la escuela uno tiene una muestra de chicos, digamos, por decirlo de una manera, que representan a la zona del barrio. O sea, hay una buena distribución espacial. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar, en escuelas secundarias, trabajando puntualmente temas de la inundación, que ellos vuelquen todo su conocimiento en un gran mapa, un mapa impreso muy grande sobre la zona, y que ellos digan, sí, esta zona se inunda, esta zona no. Y esa información después nosotros la georreferenciamos y ahí empezamos a usar todas las herramientas de nuestras disciplinas. El Instituto Geográfico Nacional también participa de esto, apoyándonos con imágenes aéreas, etcétera, con un montón de información. Pero un poco la premisa o lo que buscamos cambiar o un cambio de paradigma es que el pronóstico lo consideramos como una construcción social, no simplemente una herramienta técnica que uno como meteorólogo lo emite a la sociedad y listo, ya está. No, sino como que hay que ir a, como decía Diego, ver cuál es la interpretación de ese pronóstico, el conocimiento local que hay, sumarlo a ese pronóstico, porque no es lo mismo decir que van a llover 20 milímetros en una zona que ya está inundada que 20 milímetros en una zona donde no pasa nada, digamos. Claramente el impacto va a ser mucho distinto y esa es la única realidad, es tener un ida y vuelta permanente con el territorio. ¿Y está contemplado alguna medida de prevención dentro del proyecto o eso ya se lo dejan a otras personas? Sí, no, y esa es la parte donde entran los tomadores de decisión local, ya sea en un municipio, aparecen actores como Defensa Civil, Desarrollo Social, mismo la escuela, donde toda la componente de bueno, qué hacer ante esa situación es un poco la tarea que ellos van introduciendo a raíz de este tipo de actividad, digamos. Nuestro rol es más bien buscando esto, mejorar la comunicación de la alerta. Y es esa validación social que refiere Federico, que nos es una herramienta muy fuerte hacia nosotros. Los mapas de nivel que puede hacer el Instituto Geográfico Nacional van a ser más eficientes cuando tengamos esa información incorporada que provee la gente, digamos, el vecino. Ahí es donde se nutre mucho más y la gente, los que toman las decisiones, pueden colaborar mucho más. Yo creo que tal vez puede ser molesto que la academia baje con una idea y, claro, yo no me inundé nunca. Yo la única vez que me inundé fue en el Delta, en un recreo cuando era chico. Así que voy al barrio, hablo con los chicos y le digo, mira, vos me vas a enseñar a mí que es inundarte, porque a mí nunca me pasó. Si tengo que levantar los colchones, si tengo que desenchufar la heladera, si me tengo que ir, si tengo que decir a mi papá que se quede, porque atrás viene la gente que te intenta robar lo que tenés. Así que es donde hay una comunicación y una educación entre los dos sectores. O sea, nosotros nos nutrimos mucho de su información, de lo que saben, y a su vez nosotros le contamos todo lo que sabemos nosotros y qué es lo que hacemos. Creo que ahí está la utilidad del proyecto. Entonces, anticipando la crecida, está en Quilmes, donde empezaron, me nombraron La Matanza, ¿y se va a extender en algún otro lugar o ahí quedó? No, va creciendo. Se está trabajando como por cuencas y después a nivel territorial por distritos y zonas más inundables. Cuenca del Luján, también estamos empezando a trabajar. Cuenca del Matanza, todo lo que es la cuenca del Santo Domingo, que es zona sur, donde impacta en parte de Quilmes. También en la zona del litoral, en grandes ríos, en la zona de Corrientes. Llegó una demanda concreta del municipio de San Isidro para poder empezar a trabajar en esta misma dinámica. También con cuestiones. El otro día hablábamos en el Servicio Meteorológico Nacional con cuestiones de volcanes. Tienen trabajo para rato, digamos, hay ¿no? Hay trabajo para... Y somos pocos. Y son pocos. Tienen que sumar voluntades. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es lo que más cuesta, porque en realidad las carreras nuestras son de muy poca matrícula, o sea, muy pocos oceanógrafos, muy pocos meteorólogos. Se van sumando más, pero no alcanzan para hacer todas las cosas que se podrían estar haciendo. Así que estamos, la verdad, hinchando mucho tanto al servicio, pidiéndole cosas, a la facultad también pidiéndole cosas. Los recursos económicos tal vez son escasos, pero alcanzan. No hace falta mucho más que imprimir un mapa grande, comprar chinches, ir al barrio y obtener esa información. Pero después, volcar esa información en una computadora, mejorar modelos, se requiere más ingenieros, se requiere mucha gente que colabore. Y trabajamos junto con antropólogos y sociólogos, donde atienden una problemática muy diferente a lo que es nuestra parte más exacta. Para finalizar esta entrevista, me gustaría que alguno de los dos me cuente alguna de las anécdotas que han tenido cuando se han acercado a los chicos de Quilmes o a los chicos de La Matanza, porque estos saberes populares quizás son los que pueden nutrir más a la ciencia. ¿Es así? Sí, una de las anécdotas tal vez más que nos llamó la atención, nos moviliza, fue que estuvimos trabajando con las diferentes disciplinas durante un año para llegar a la conclusión de que dos eventos no extremos son un extremo. Y vamos al primer taller en la Escuela de Rivera de Quilmes y en menos de 30 segundos, cuando uno le pregunta a un chico de 10 años por qué se inunda, te dice, bueno, me inundo
por dos variables que no son extremas y me inundo. Y entonces ahí nos miramos todos y dijimos, sí, hace un año que estamos dando vuelta de tuerca a esto y acá estaba el conocimiento acumulado y no solo la comunidad local en Argentina, sino la comunidad internacional llega a esa conclusión después de años e inversiones muy grandes, de decir, bueno, dos cosas no extremas son un extremo. Y después de ahí nace el desafío de cómo llevar esto a algo operativo, ¿no? Algo que esté funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera operativa en el servicio meteorológico, en el servicio de geografía naval. Ese es el mayor desafío que tenemos por delante. Digamos que con palabras fáciles los chicos te cuentan lo que viven y ustedes lo tienen que pasar de nuevo después a las palabras difíciles de la ciencia. Exactamente. Diego Moreira, Federico Robledo, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que tengan éxito y que se sumen voluntades a Anticipando la Crecida. Gracias. Bueno, esto fue todo hoy. Tenemos un proyecto muy interesante para que todos ustedes también puedan googlearlo y saber de qué se trata y quizás hay algún voluntario del otro lado que se quiera sumar.